Welcome! Bienvenidos a Spanish with Profe. In this channel, we will learn Spanish. En este canal, vamos a aprender español. I will be your professor. I am a native speaker of Spanish, and I hold a PhD in Spanish from the University of California. I have been teaching Spanish at the university level for over 20 years. Feel free to leave your comments below with any questions about learning Spanish and any video topics you would like me to cover. Don't forget to smash the like button, subscribe, and hit the notification bell for future videos. It helps with the YouTube algorithm. Gracias. In this video, we are going to talk about vocabulary related to your daily routine. ¿Listos, chicos? ¡Ready! ¡Vamos a comenzar! ¡Let's begin! In today's lesson, we're going to talk about your daily routine and we're going to go over some important vocabulary words. ¡Vamos a comenzar! ¡Muy bien! The following verbs you should know. Bañarse. Bañarse. Ducharse, ducharse. Afeitarse, afeitarse. Lavarse, lavarse. Maquillarse, maquillarse. There will be a lesson coming up in which I'm going to talk to you about reflexive verbs in Spanish. The verbs that I just mentioned, bañarse, ducharse, afeitarse, y lavarse y maquillarse are all reflexive verbs. Now let's see some vocabulary words that will go with that. El baño, el baño. ¿Cuántos baños tiene tu casa? ¿Cuántos baños tiene tu casa? Leave your comments below. El champú, el champú. This one is a cognitive English. El champú. ¿Qué champú utilizas? ¿Qué champú utilizas? Leave your comments below. La crema de afeitar. La crema de afeitar. El espejo, el espejo. El jabón para lavarse las manos. El jabón para lavarse las manos. Need soap to wash your hands. And water too. Agua. Muy bien. El maquillaje. El maquillaje. ¿Te maquillas? ¿Te maquillas? Do you wear makeup? ¿Te maquillas? La toalla. La toalla. Uno necesita la toalla después de ducharse. Uno necesita la toalla después de ducharse para secarse. Secarse means to dry. To dry. Uno necesita una toalla después de ducharse. O uno necesita la toalla después de ducharse. Muy bien. Otras palabras y expresiones. El despertador. El despertador. La alarma. Pip, 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 pip. El despertador. ¿Te gusta el despertador? ¿Te gusta el despertador? La rutina diaria. La rutina diaria. ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Cuál es tu rutina diaria? Yo me despierto, luego me levanto, luego voy al baño, me cepillo los dientes,
Luego puedo desayunar o ducharme y luego desayunar. Pero antes de desayunar, me visto. Y luego, después de desayunar, me voy al trabajo. Esa es mi rutina diaria. Bueno, vamos a ver. Antes de. Después de. Después de desayunar, me voy al trabajo. Antes de ir al trabajo, yo desayuno. Entonces me voy al coche para ir al trabajo. Luego llego al trabajo. Más tarde enseño la clase de español. Más tarde. Por la mañana. Yo enseño por la mañana. Yo no enseño por la noche. Yo no enseño por la noche. Por la tarde. Yo enseño a veces por la tarde. Por la tarde. Por último, last. Por último, yo vuelvo a casa después de enseñar. Por último, yo vuelvo a casa después de enseñar. Yo siempre desayuno y también como verduras. Bueno, chicos, hemos llegado al final de nuestra lección de hoy. So in today's vocabulary, we learn words and some verbs. I just made a brief introduction to them, to the reflexive verbs which are coming up. This will help you to talk about your daily routine. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la lección y ¡hasta pronto! ¡Smash the like button!